Hello. Hi, can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good It evening. was fine. You're fine. Excellent. And the rest of you, how are you doing Good evening, today? teacher. Good evening. How are you today? I'm doing great, teacher. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. I'm glad to hear you're happy, even though maybe it was a difficult day, it was heavy because of work, but you are nice, you're happy. That's nice. And how are you doing with the exercises? We just have today's class and tomorrow's, and then we are done. We finish this module. Do you have any question about maybe an exercise? Hoy no los he visto manifestarse en el WhatsApp group. Nadie ha escrito, no han pedido ayuda. ¿Será que ya terminaron todo? Approved. ¿Yeah? ¿No? ¿Cómo van? ¿Tienen alguna pregunta de algún ejercicio? ¿Todo está bien? ¿Yes? ¿No? Everything okay, teacher? Everything is okay? Yeah. All right, perfect. So for today, we are going to have the last video from section number 5, and then we're going to start with the review of some of the topics that we studied this module that were like kind of confusing or not very easy, but it's understandable, right? So you're moving on to different topics, new topics. Si se dieron cuenta ya lo que repasaron en las secciones en el básico 1, básico 2, básico 3, ya no muchos son temas que se están repitiendo en el módulo que están ahorita. Son temas nuevos, entonces tienden a ser un poquito más pesaditos, complicados. Requieren un poco más de práctica. And that's it, más práctica y ver recursos, ¿verdad? Vi que Emma mandó un video de los object pronouns. Me imagino que ella le gustó, lo sintió fácil y por eso lo compartió. Creo que le ayudó y está muy bien que hagan eso. A ella le sirvió, le ayudó, lo compartió. Tal vez a alguien más tuvo el mismo efecto que en Emma. O tal vez alguien dijo, esto está difícil, entonces busquemos otra cosa. Todo lo que puedan compartir, lo que puedan hacer extra fuera de la clase, it's you're good to go. So, being said that, we're going to start. Veo que hay poquitos, pero vamos a empezar ya. The video that we have is about quantifiers. We're going to discuss a little bit about this topic. It's not very complicated. It's just like common knowledge that we need to check here. And we use these quantifiers most of the time where we are giving an estimated and not an exact amount or percentages, but an estimated. We're going to watch the video and then discuss the topic. Let's see. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all.
and then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Okay, that was the video about quantifiers. What do you think? Is it easy or is it complicated? What did you understand about this video? What does that mean, nearly all, teacher? Nearly all es como que decir casi todos. Casi todo. Mm-hmm. Teacher, when talking about a quantifier, I remember about count noun and not count noun. Mm-hmm. No count noun, probably use a quantifier. I remember about a bottle of honey, for example. Mm-hmm. A bottle of sugar, for example, is other quantifier or are other quantifiers. Yes, in these cases, we can use them también. Estamos basándonos, bueno, en este es más que todo por la cuestión de cuando no tenemos un porcentaje en exacto, ¿verdad? Entonces usamos este tipo de quantifiers. Los que usted me está diciendo que son a lot of, some sí se puede usar en ambos contexto de lo que estamos hablando. Any. El some, el any, and that's it. Pero esos son más que todo, como usted decía, con nombres contables, incontables. Pero déjeme compartir la pantalla. Vaya, esto es lo que vieron en el video, ¿verdad? All lo podemos usar cuando estamos hablando de ciertas cosas o de porcentajes en cuanto a encuestas, ¿verdad? O en el tema que usted está hablando con cosas contables o incontables. En este caso sería contable, ¿verdad? Si dice todo, sería con nombres contables. Uh-huh. Básicamente, sí serían los mismos, pero no siempre vamos a usar, por ejemplo, a few, sí podemos usar a few, some, many, también aquí está, lo podemos usar en este contexto. Ahí está some, podemos usar no one, on not any, también. Uh-huh. Sí, se pueden usar también. Ah, ok. Thank you. Sí, ahorita no se me ocurre alguno que le pudiera decir ese no, ¿verdad? So, déjeme pensar en uno. Por las preguntas, en preguntas sí usamos también how many or how much, and it's basically the same. Sí, pueden usar en ambos. Solo tener en cuenta que a veces hay por ejemplo, ¿sí? En lo que yo le digo es como quantifier in measure. Ah. Y es lo que ya lo estaba, lo confundo, no sé, lo confundía. Entonces. Ah, con las measure. Yes, es que como ahí va a depender. Con lo que me decía usted de los contables o incontables. Ajá, correcto. Por las medidas, veces va a depender de eso cómo lo vamos a usar. Ya le comprendí. Ajá, ajá. Creo yo que ya le comprendí. Vaya, o sea, por ejemplo, conocido porque hablan de eso, ¿no? Chicken, ¿usted qué piensa? ¿Es contable o incontable la palabra chicken? Es incontable, it's not count.
Es incontable porque, bueno, no la podemos hacer plural. Entonces yo no puedo decir one chicken, two chickens o some chickens. Pero lo puedo, por ejemplo, yo no puedo decir how many chicken. No puedo porque el how many es para Contable. contables. Pero sí le puedo decir how much chicken y usted decirme I need 2 pounds. 2 pounds. Entonces puedes contar las libras. Lo mismo sucede con la, digamos, la palabra oranges. La palabra oranges no la podemos contar. Entonces, no le puedo decir, si yo le quiero preguntar cuánto, no le puedo preguntar. Bueno, tenemos las dos. Teníamos how much How many? y how many. ¿Cuál era la diferencia? How many is para countable? Y how much no countable? Para no contables. Entonces, la palabra oranges, ¿en cuál la usaría? En no count. How much o how many. ¿Cuál dijimos que era? En how much. Teacher. How much oranges? Hola. Yo lo había entendido de otra forma. Yo había entendido how much significa cuánto cuesta y how many, perdón, cuántos y how many, no, perdón, how many es cuántos y how much es cuánto, cuántos y cuántos. Por eso es que yo utilizaba how many cuando quería preguntar cuántos. Y ahí sí ya me siento un poquito confundido con lo que usted está poniendo allí, que how much oranges. Ah, es que está hablando de jugo, ¿verdad? Ah, pues sí, ya me ubiqué. Ya se ubicó, qué Yo bueno. estoy equivocado. Usted está hablando de jugo. Sí, entonces la palabra jugo, ese es como haciendo una diferencia, como me decía Walter, ¿verdad? Cuando usar cuál. La palabra orange juice no tiene plural, entonces voy a usar, como usted dice, cuánto, how much, que es la misma que usamos para pedir precios. Pero para usar how many, yo no puedo usar oranges ahí, pero sí podría decir vasos de jugo de naranja, porque los vasos sí los puedo contar. Entonces yo puedo decir how many glasses of oranges Ay, no, está mi dislexia. Don't worry, teacher. Y mire que mi hijo ha puesto tan abajo este teclado que tengo que agacharme. How many glasses of oranges do you drink? No sé cómo escribe él aquí. Ok, how many glasses of oranges do you drink? Y ahí está. Ok, so depende de cómo lo plantee, puedo usar uno o el otro, ¿verdad? Pero no podría darle vueltas, como poner aquí glasses of orange juice y el otro al revés, no podría. Ok, si voy a usar un nombre incontable, uso how much, y si es con, y si lo voy a contar o a medir, how many, porque sí podemos medir. E incluso la palabra arena es incontable, sand, ya que lo veo ahí en la playa, sand es incontable, pero lo puedo medir en baldes, buckets of sands, buckets of sands, o ¿qué más? En metros cuadrados, no sé, si sí la puedo medir y las Marcos de medidas arena. sí son contables. Teacher, entonces esto es como para quantifier de medida, digámoslo así. Y los que nos Exacto. está mostrando ahorita usted enseñándolo es como en una forma general. Cuando no hay un porcentaje exacto, vaya, como les voy a mostrar acá en el chart que les mandé, aquí tenemos, ay, no sé si estoy compartiendo, ¿ven mi presentación? No. No, ok.
Obedece. Y hoy se me perdió. No, ya la voy a encontrar. Y la cerré. Va. No. Sure. Ajá. Ok, aquí les tenía estos ejemplos. Si se fijan, es como datos de una encuesta. Entonces aquí estamos dando porcentajes exactos porque fue una encuesta. Hay un dato exacto. 83%, 45%, 95%. Y vamos a leerlo para ver si hayamos vocabulario nuevo. Ok, I start. In Germany, the average age to get married is 31 for men and 28 for women. Who continues with United Arab Emirates? Me, teacher. Okay, thank you. In the United Arab, is correct? Uh-huh. Arab Emirates, 85% of population living in urban areas. Mm-hmm. United Arab Emirates. Como que es trabalengua, ¿verdad? Uh-huh. Very good. Thank you so much. In South Korea, volunteer. Emma. La vi que iba a decir yo. Okay, Emma. In South Korea. In South Korea, 59% of couples have children. Thank you so much. 59% of couples have children. Sorry. Thank you. In Japan, volunteer. Edwin de Jesus. I see in your face that you want to participate. Japan, 65% of elderly population live with their children. Thank you so much. In Australia, volunteer. Me, teacher. Thank you. In Australia, 13 of households have more than 5 people. Excellent. Thank you so much. In Portugal, volunteer. Me, teacher. Okay, thank you. In Portugal, 70% of more work outside the home. Outside the home. Okay, excellent. Thank you so much. In Mexico, volunteer. Hi, teacher. Okay. In Mexico, 93% of youth girls have a TV set. Thank you so much. In Canada. In Canada, a volunteer. Alejandro. Yeah, teacher. Can you read, please? In Canada, 45%. Okay. In Canada, 45 of husbands and wives share the housework. Okay, very good. Wives. Finally, in Ireland, wow. Anna, no la he escuchado. In Ireland, 83% of the adult population own their own home. Excellent. Thank you so much. Questions? ¿Tienen alguna pregunta, alguna palabra? Wives is esposas o mujeres. Mm-hmm. Es nuevo para mí esa. Really? Yeah. Let me explain you that. That is for a rule that says that most of a... y soy plural, teacher.
Yes, it is. ¿Dónde está borrador? Obedece. Ok. Esta cosa sí que... Ay, que esta pizarra. La detesto. Un día estaremos en la academia. Y ya no tendré que pasar por eso. No, siempre doy clases así. Online. Knife. And the other is, for example, wolf. Ok, esta regla dice que los nombres que terminan en F-E como wife, sí, knife, y los que terminan en F, para hacerlos plural, se agrega V-E-S. Ah, ok. Ajá, se elimina la F-E o la F y se agrega V-E-S para hacer plural. La palabra knife, que es cuchillo, si yo la quiero hacer plural, tengo que eliminar F-E and write, escribirla con knives, V-E-S. Igual wolf, I delete the F para hacer plural esa palabra, que es lobos, sería... wolves. Entonces es esposas. Ajá, esposas. Ah, okay. Uh-huh. Esposas. En singular es wife. Singular. Plural, wives. Plurales irregulares son, ¿verdad? Wow. Yes. Okay. Nice. Gracias. Okay. Any other question in regards of this? Okay, the word wives. Do you know household? Household? Hogares. That's correct. Hogares. So as you see here, como pueden ver, están dando como porcentajes exactos basados en encuestas, etc. Cuando no tenemos un porcentaje exacto, entonces podemos utilizar estos quantifiers. Tenemos all. Si usamos all, means 100%. Usamos all para cuando queremos decir un 100% todo, ¿verdad? Y así vamos a ir degradando, vamos a ir bajando hasta llegar a no one, que sería para singular nadie. No one, 0%. If you use nearly all es cuando yo estimo o calculo o quiero dar la idea de que es un 90% por ahí. Y así vamos, que un 80 podría ser most, entre 75 y 70. Es un casi todo para nosotros. Ajá, sería un casi todo para nosotros. Entonces se usan estos quantifiers cuando no tenemos un dato exacto, pero sí tenemos la idea. Por ejemplo, vamos a reescribir estas oraciones usando quantifiers en vez de los porcentajes que vemos aquí. Por ejemplo, en la número uno, me voy a ir al material, creo que ya me voy por acá. Por ejemplo, en la número uno, in the United States, aquí tengo el dato exacto, 75% of high school students go to college. ¿Cuál de estos quantifiers podría sustituir 75%? Could be most or nearly all. Nearly all. Ajá. Many. Many. Ajá. In the United States, many high school students go to college. Por aquí anda el 75%. Ajá. Aquí sería como un 90 quizás. Un 80 aquí. Y aquí un 75. Many. So we use many instead of that 75%. Vamos a ir haciendo los demás y luego vamos a chequear. Son cuatro más. Si gustan, solo escriban el número de la oración y con qué de esos quantifiers sustituirían el porcentaje exacto que está ahí. I'll give you a couple of minutes.
Finished? Yeah. Okay, volunteer for number two. What did you write there? Me, 7% of the people, few percent of the people in Brazil are age 65 or older. Very good. We use few. Y no le ponemos el percent, only the few, but it's okay, nice. Few people in Brazil are age 65 or older. Wow. In India, number three, volunteer. Me, teacher. Okay, Alan. In India, no one of the people vote before the age of 18. All right, let us check. In India, no one votes before the age of 18. Very, very good job. Number four, volunteer. ¿Con cuál sustituyeron ese 40%? Not many. That's okay. Some people in Sweden live alone. Very good. Some people. And finally, number five. How did you substitute the 23%? Not many. All right. Let us check. Not many. Excellent. Not many. And that's the way it is. So, very good job. Just remember, hicieron un muy buen trabajo usando los quantifiers en vez de un porcentaje en específico. El no one, como es para decir nadie, entonces es singular. Entonces acuérdense que cuando usamos no one, estamos hablando como en tercera persona, ¿verdad? Entonces, por eso es que lleva la S, el verbo. No one gets married before the age of 18. Igual en el, ¿cuál es el que llevaba no one? El número 3. Acá ven, in India, no one votes. No one votes before the age of 18. So, siempre que usemos no one, nos referimos a una tercera persona singular. Entonces, vamos a agregar lo de la ES o S o dependiendo el caso al verbo. Questions here? No questions? No hay preguntas. Good. Entonces, vamos a empezar el repaso. Con esto terminamos ya lo último que era de la sección 5. In the review for today, we will start here. Okay. We did this exercise and the next one. So we have a subject pronoun, object pronoun, possessive adjectives. And remember that the subject pronoun, el subject o subject pronoun, es lo que se refiere al sujeto de la oración. Después del sujeto, se escribe un verbo. Cuando estamos haciendo oraciones, vamos sujeto y luego verbo. And we have a sample here. I am a girl. The subject is I and the verb am. I am a girl. Then the object pronoun. Now, el sujeto es para de quién se habla, ¿verdad? En una oración. Ahora, un object pronoun, la función es en quién cae la acción. En quién cae. Por ahí me decían en otro grupo que también han sabido que se le llaman accusative pronouns, pronombres acusativos, ¿verdad? I saw him, yo lo vi a él. I saw him when he stole some cookies from the kitchen, etc. Es en quien cae la acción, ¿verdad? ¿Quién recibe la acción?
Ese es un object pronoun y normalmente, bueno, vamos a escribir primero el verbo y después el object pronoun. Si es un possessive adjective, la función de ellos es mostrar posesión, que algo nos pertenece. Tenemos y utilizamos primero el possessive adjective y luego un nombre, ¿verdad? Tenemos aquí un ejemplo, these are your shoes. Estos son tus zapatos. Possessive adjective is your y el noun sería shoes. So, cada cosa tiene su función. El sujeto es de quien se habla en la oración. Objeto, quien recibe la acción o a quien va dirigida la acción. El possessive adjective o possessive pronoun son para decir, manifestar posesión, pertenencia, ¿verdad? Y aquí está en línea, ¿verdad? ¿Cómo se van a usar? Subject pronoun como sujeto será I, que significa yo. El objeto, el pronoun, object pronoun que le pertenece sería me, el possessive adjective my y el possessive pronoun mine. Todo esto lo vimos en este módulo, solo que aquí está todo junto. You, object pronoun you. Possessive adjective your, possessive pronoun yours. Subject is he, object him, possessive adjective his, y possessive pronoun his. Subject pronoun she, object her, possessive adjective her, and possessive pronoun hers. Subject pronoun it, object pronoun it, possessive adjective it's, and possessive pronoun it doesn't have, rarely happens. Subject pronoun we, object pronoun us, possessive adjective our, and possessive pronoun ours. And finally, we have the subject pronoun they, object pronoun them, and possessive adjective their, finally possessive pronoun theirs. Questions? En los possessive adjectives y los possessive pronouns es la posición, ¿verdad, teacher? En la oración, ¿verdad? Ajá, es la posición, más que todo basándonos en la posición del objeto o del noun. Acuérdense que cuando decimos noun es un cualquier cosa. Uh-huh. Un noun podría ser ¿qué? Mouse, la botella, una alcancía. Ay, tenía algo aquí. Este nunca ahorra yo y si tiene algo aquí. Piggy bank, for example. This is a noun. Alcancía, a piggy bank. Si yo quiero hablar de que esta es mi alcancía, este es el noun que voy a usar, piggy bank. ¿Ok? Quiero decir, esta es mi alcancía. I say, this is my piggy bank. El possessive adjective siempre va a ir seguido de un noun. En este caso, estamos usando piggy bank. My piggy bank. ¿Ok? My piggy bank. Si yo utilizo un possessive pronoun, el nombre de la alcancía va a ir antes. This piggy bank is mine. Exacto. Estoy diciendo lo mismo, solo que el orden cambia. Esta es mi alcancía, esta alcancía es mía. Y a veces en el possessive pronoun ni siquiera se menciona el objeto porque ya está implícito, porque ya se mencionó antes, etcétera. Cosa que no se puede hacer con los possessive adjectives. No sé si me expliqué. Yes. Tienen la misma función, pero cambia el orden en el que pongamos el objeto, el noun. Dependiendo de eso, vamos a utilizar either possessive adjective or pronoun. But the function is the same. Y ese possessive pronoun, teacher, yo lo he escuchado que más que todo lo utilizan como para responder, ¿verdad?
como para responder, sí. Solo si le están preguntando de quién es. Exacto. Ajá, por ejemplo, si yo le pregunto, whose mouse is this? ¿De quién es este mouse? Whose mouse is this? Y usted dice, es mío. Mine. It's mine. It's mine. Yes. Mm-hmm. O si digamos que es de Adán. Whose mouse is this? Entonces ustedes me contestan, it's his. It's his. Por eso les decía, y qué bueno que lo menciona Oscar, que en este caso los possessive pronouns, el objeto del que estamos hablando ni siquiera se menciona. Porque si ya dije en la pregunta, ¿de quién es este mouse? Whose mouse is this? En la respuesta usted ya no menciona mouse, solo dice, it's his, it's mine, it's hers, it's yours. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya se mencionó con anterioridad, ya sabemos de qué estamos hablando. En ese caso ya no se menciona el noun, la cosa de la que estamos preguntando de quién es. Por eso sí, ahí les decía la regla, o se menciona antes del possessive pronoun o no se menciona. Is there any other question? No more questions. Cuando hablamos de my, yours, his, hers, ours, el significado en español son sus, suyos, de ellos. ¿Así? Yes, that's correct. En el caso de los adjectives, ¿cuál, cómo lo interpretaría en español? Me. Yo. Me, por ejemplo, mi teléfono. Me. Mío, como mío. Ese sería mine. Ajá, o sea, por eso me confundí en eso. Sí, ajá, por eso es como decir, este es mi teléfono, this is my phone, uh-huh. O este teléfono es mío, sería mine. Uh-huh, es uh-huh. Como mi, mío. Sí, tú, tuyo. Uh-huh. Uh-huh. Su, suyo. Ajá. Y así. Uh-huh. Teacher, any other question, Emma? Yo comprendo todo. ¿En qué momento lo voy a cambiar? Lo que yo no comprendo es en qué momento lo voy a usar. ¿En qué momento va a usar qué cosa de las que hemos visto? Por ejemplo, el de nosotros, ¿va? We, ours y eso, entonces, o sea, lo diferente es como es lo mismo, pero se dice diferente. Hablando siempre. En teoría, digamos, ajá. Hablando siempre de possessive adjective y possessive pronoun. De toda la tablita que puso usted ahorita. Entonces, okay. Yo entiendo que tengo que cambiarlo, pero no comprendo qué momento voy a cambiar. Era lo que decía, ya no es mine, sino que es mine. Eso es lo que yo no comprendo. Y les tengo un ejercicio que les va a hacer que les duele la cabeza. Ok, está bien. Sí, les tengo un ejercicio que les va a doler la cabeza. Ahora estuve viendo videos de lo de object pronouns. Y quedó perfectamente claro en mi cerebro. Pero ahora veo la tabla y digo, ups, aquí, ¿qué pasó? Mm-hmm. Ya vamos a ver si con el ejercicio y la tabla y los videos se juntan y hacemos cortocircuito. Teacher, y no sé si yo estoy equivocado, pero cuando hablamos de los, yo lo veo así, no sé si estoy en lo correcto. Cuando hablamos de los subject pronouns, entiendo de que eso generalmente van a principios de las oraciones, ¿no? Sí. Y los objects, los possessive y los possessive adjectives y los possessive pronouns van siempre o en medio o al final de la oración cuando uno los quiere utilizar. Así es. Ah, ok. Esa es una buena manera de verlo. Uh-huh. Ok, so vamos a chequear asistencia para ya salir de esto y ya vamos al ejercicio. Y vamos a explicar un poco con lo que decía Emma, tal vez
le ayude bien la explicación o el y en qué ando. No hay en la otra lista. Ay, ya decía yo, y que ya, ya saber si la arruiné. bueno, ay, me voy a dar cuenta mañana. Que me regañen. Ah, ya vi qué es lo que hice. Bueno. Vamos a chequear. Ya lo arreglé. Una gran cosa este botoncito de deshacer. Ay, que todo tuviera un do en la vida. Ok, Alejandro Ernesto. I have a lot of problems. Life, that life will come with an on the bottom. bad decisions. Yeah. Alejandro Ernesto. A present, teacher. Ana Trinidad. Present. Andrea Estefanía. Present. Carlos Armando. Present, teacher. Claudia Stephanie. Present, teacher. Dinora Estela. Dinora Estela. Present. Ok, Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Fabricio. Present. Emily Yamilet. Emily Yamilet. Emma Tatiana. Present. Fátima del Rosario. Fátima del Rosario. Parece que no está. Irving Norberto. Present, teacher. Joana Celina. I'm here, teacher. José, Josué Mauricio. No se conectó Josué, qué raro. Katherine Abigail. Ay, quizás él fue el que escribió. Katherine Abigail. Tampoco. No está. Katherine Abigail. Milton Adán. Present. Norma Evelyn. Present, teacher. Okeli de Jesús. Present, teacher. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. I'm here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Rosa Guadalupe. Saraí Beatriz. Saraí Beatriz. Walter Rafael. Present, teacher. And Yasmina Stephanie. Okay, so let's move on to the exercise. Carmen, soy Emily. I'm present. It was? Carmen. Carmen. Okay. Ay, yo ahorita corrijo. Okay, thank you so much. Hi. Soy Emily. Tengo problemas con mi conexión. No sé si escucharme. No, no la escuché, pero ahorita la voy a anotar, Emily. Sí, lo mismo me pasó ayer, dice, cuando estaba pasando lista. Me desconecté, ya no pude conectarme. Ok. Thank you, Emily. Teacher, a mí sí me anotó. ¿Dinora? Sí. Voy a rechequear. That is my list. My list. Carlos and Dennis. Hugo. Aquí estoy. Yo.
Ok, vamos a ver. Thank you. Quiero ver quiénes me faltaban. Era Dios. Sí, ya estamos terminando el mes. Emily Jamilet. Sí, se conectó ahorita, ¿verdad, Emily? Present. Ok. Fátima del Rosario. Me faltaba Josué Mauricio. Creo que no se ha logrado conectar. Rosa y Saraí. Mm-hmm. Ok. Los demás ya están. Son las únicas. Thank you. So, let's continue with the exercise. I have this here. Como pueden ver, tenemos estos diferentes ejemplos. Aquí, I have a pen. Este es el ¿qué? De la oración. El subject. El subject es de quien estoy hablando en la oración, el principal, digamos. Y ahí es donde uso sujeto. Cuando es el sujeto de la oración es de quien se habla en la oración. She gave the pen to me. ¿Qué es ese? Object pronoun. Object. Ajá. ¿A quién le dio el lapicero? A mí. A mí. Me, ese es quien recibió la acción, en quien cayó la acción. Eso es un object. Ahora, that is my pen. What is that? Possessive adjective. That pen is mine. Possessive pronouns. Excellent. Possessive pronoun. Estoy diciendo lo mismo de dos formas diferentes. Ese es mi lapicero. Ese lapicero es mío. Mm-hmm. Cuando uso un possessive adjective, va seguido del noun. No. De la cosa de la que estoy hablando. Un noun es cualquier cosa. Cuando uso un possessive pronoun, el noun va antes. O en algunos casos, como hablábamos con el ejemplo de Oscar, ni siquiera se menciona. That's the thing. Ahora, fill in the correct form of the pronoun to complete the sentence. Vamos a hacer este ejercicio. Tiene clave. Cuando vean azul, quiere decir que van a usar un subject. Cuando vean rojo, van a usar un possessive adjective. Cuando vean amarillo, significa que van a usar un possessive pronoun. Y cuando vean verde, van a usar un object. Solo van a leer bien ahí para saber qué va a hacer, cuál de esos. Por ejemplo, aquí la oración está, I have a book. Como estoy hablando de mí, yo tengo un libro. Entonces, este es mi libro, my book. Ok, rojo dijimos que eran possessive adjective. Ahora, amarillo, this book is mine. Possessive pronoun. Give me, object pronoun in green, my adjective, right? Possessive adjective. It's mine, possessive pronoun. So, ahí van a ir viendo la clave. Si aquí la oración dice, tú tienes una regla, you have a ruler. This is ruler. Mine. Está ruler. En rojo. Your ruler. Dimos que rojo va a ser un possessive adjective. Ajá. Y como le estoy diciendo, tú tienes una regla. Esta regla es. Ah, sí, es cierto. Your ruler. Your ruler. Ajá. Y this is your. Voy a usar este. Your. Este. This is your ruler. This ruler is yours. Amarillo, yours. Entonces yours. Yours. This ruler is yours. Ajá, show them, enséñales a ellos. Your. Ajá, rojo, your ruler. Ok, ahora esta oración dice la regla de Susana es corta. Es larga, perdón, la regla de Susana es larga. Y la de quién sería corta, entonces, amarillo.
Susan rulers is long. Estoy diciendo que la regla de Susana es larga y... Mine. Alguien dijo ahí, mine is short. La mía es corta. Mine is short. Traten de hacer el siguiente. Esta presentación se las mandé en el WhatsApp. So, pueden ir viendo aquí la clave en este cuadrito y luego van llenando acá. No sé si lo quieren hacer en grupo para que vayan discutiendo las respuestas. Okay. Yes. Okay, yeah. Lo voy a poner en grupo para que vayan discutiendo las respuestas. ¡Ay, vámonos! Vámonos. ¡Ay, juepucha! Okay, create. In groups, you can discuss the answers. Ahí pueden ir discutiendo las respuestas y diciendo el por qué. Ah, yo pienso que aquí sería tal, presti esto y esto. You can do it in groups. We have 5 minutes. O sea, no lo puedo poner a trabajar primero porque no es mío. Y segundo, o sea, no, pues yo con mi suegra, yo me llevo bien y todo. Y mi suegra, pero tampoco, no es que... No es lo mismo, sí. Cabal. Give. I don't know. What are you thinking? Give me his. Wait, give me marker. His give marker. Me his marker. It. Sí. Mine. Puede ser me. Exacto, me. Y luego, his marker. Her marker is pink. Dice luego, it's. Es, esa oración es como, como decir, esta es su pelota. Okay. Esta pelota es de ella. Denle a ella su pelota. Teacher, you are with us. Yes. ¿Ah? Supervisor. Yeah, I'm just checking. Okay, en this, en este caso sería it's his. Pero entonces en give están en la del marcador, en el, en el, ¿quién in tiene marker. El marcador? Aquí dice él. Él, ajá, he has a marker. This is his this marker. Is marker. This marker is his. His. Ajá, siempre his, solo que salía el pronoun. Ajá. ¿A quién? Give me. Me. A ella, ¿verdad? A dale. Él sería, siempre hablando de él. Delen a él, vaya, es
Él tiene un marcador, este es su marcador, este marcador es de él. Ah, ya le entendí. Él, su marcador. Ah, es como el mismo, el mismo, el mismo. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, ¿cómo quedaría? He has a marker. This is his is, marker. He, it. This marker is his. Marker. Give him. It's his marker. His marker him is pink. Him. Give him. Him marker. Your mark. A him, marker. Su marcador. Es de él. Es su marcador. It's marker. His. Give him his. It's his. Entonces nos quedaría, he has a marker. This is his marker. This marker is his. Give him his marker. It's his. Entonces, si lo traducimos, sería como él tiene un marcador. Este es su marcador. Este marcador es de él. Denle a él su marcador. Es de él. Ajá. The next, he marker is pink. Mine is blue. Así sería. Mine is blue. Her marker is pink. Mine is blue. O podría ser siempre. Si, no, porque ella dice que el de ella es rosado. Entonces el mío es azul. Mine is blue. She has a bow. What does that mean, bow, teacher? Yeah, it's un moño. Ah, okay. This is her bow. My bow. Ah, no, she has her a bow. Bow. This is her bow. Her this bow. Is bow is suyo. Is hair. Hair is hair. Bow is hair. Give her his give. Bow. It is his. It is his. No, hairs. Hairs. Hair. Yellow. Estraba lengua, teacher. Hair. Sí, por eso les dije que les iba a doler la cabeza y los iba a hacer pensar. Muy interesante, teacher. Por eso los puse en grupo y con clavecilla para ayudar. Ok. It's a challenge. Yes, it is. It's her, ¿verdad? Hers. It's hers. Es suyo. Es de ella, ajá. It's hers. It's hers. It's hers. Same Nina's bow. El moño de Nina es amarillo. Mine lo is mismo purple. Es que el de arriba. Mine is purple. Tail. ¿Qué es tail? La cola. ¿Es cola, teacher? It has a tail. Quiero ver cuál es. Espérame que tengo aquí uno de los participantes porque estaba uniendo a Emma que la sacó el Inter. ¿En cuál están? En tail. It has a tail. Cola. Tail. Cola. It has a tail. This is its tail. It's tail. It has a tail. This is its tail. Its tail. The cat's tail is long. Pero también es it. It's porque tail. También es otro. It is short. It's short. It is short. Ajá, sería el subject. It. Refiriéndose a una cosa. Ajá, it is short. We have paint. We have paint. We have paint. This glue. This is our paint. Give us ours.
paint. Our paint. Ajá, sing as oh. Our paint. Our paint. Our paint. Mm-hmm. It ours. It our. Mm-hmm. Simpson paint is empty. No, teacher. No, todavía no. Está interesante. Our is full. Our. Our. Our is full. Our is full. They have paper. They have paper. This is his paper. There. This is paper. There. Paper. Paper. This paper sí. Is este es su paper, su papel. Is give his them paper. There's paper. Their paper. Their paper. It there. Theirs. Theirs, plural. Theirs. Ajá, pues es cuando dice like the possessive pronoun va al final y es, llevan ese algunos como theirs. I need too much time, teacher. You need more time. Yes, we need more time too. All right. How did you like the exercise? So confused. A little confused. A little confused? A little easy. A little easy. Oh, yes, we need more time. Okay. Yeah, no. It was sure. Yes. The problem is mix the words pronouns possessive. O sea, it's a problem for me. It's like be mixing. Yeah, uh-huh. Yeah. It would be great if you have the chart in one side and then the sería bueno tener las cosas a la par, ¿verdad? En una misma hoja quizás se los hubiera hecho más fácil sí, y irlo viendo junto. Y, pero me alegro que sí le gustó, que los hizo sí. Pensar, que estuvo así como que, como challenge, podrían intentar hacerlo mañana con más tiempito, tal vez en su hora de almuerzo, unos 10, 15 minutos ponerle ahí, o antes de la clase. Y si no, pues igual, como se nos terminó el tiempo, pero podemos regresar mañana a revisar este ejercicio. Y mañana vamos a repasar comparatives. Y podemos meter superlatives. I know this time, estos topics son nuevos. A diferencia de los módulos pasados, los básicos, que es uno repite el simple present, se repite el verbo to be. Todo eso se repite básico 1, básico 2, básico 3. Pero ahora que ya están entrando a pre-intermedio, están viendo temas nuevos. Entonces es cuestión de práctica, acostumbrarse. Al principio les va a costar, lo van a hallar confuso, pero a medida vayan practicando, se les va a ir quedando. Mañana vamos a seguir, si pueden avanzar con el ejercicio o voy a ver si los pongo en una sola página o les pongo otro con explicaciones y los voy separando. Ya voy a ver qué les preparo para mañana. Another exercise, teacher. Another exercise like this. Same level difficulty. Y vamos a empezar así y lo vamos a hacer en grupo para que vayan pensando todos juntos. Y voy a tratar de ponérselos en un solo document para que tal vez en un please. Word document. Para que lo vayan revisando así. Porque sé que algunos están con una cosa, un teléfono en la pantalla y eso es lo hace un poco más difícil. ¿Alguien iba a decir algo antes de que no, se... pero... ¿Yes? Pude ver lo importante que es aprendérselos de memoria. Sí, ¿yes? Es cierto. Se lo por van colores a me lo voy a aprender, teacher. Por con el tiempo, por colores. Por colores. Les puse clave. Yo, niños. Sí, sí, a veces esas cosas funcionan. Son técnicas que se usan con los niños. But yes. Gracias. No, es bonito, sí, porque hay que como inventar, tuve unos niños de maternal de 3 años que ni siquiera hablaban español, imagínense hacerles un examen a ellos, era como, les ponía así, is this blue? Is this red? Is this yellow? Is this pink?
entonces ya les daba el punto. Y así, entonces hay que buscar la manera en que se nos haga más fácil aprender. Me gusta que dijeron que era un reto y todo. Mañana seguimos con el reto y vamos a hacer más ejercicios. Se nos acabó el tiempo, así que seguimos mañana con esto y vamos a ver qué inventamos y tal vez hacer el grupo desde un inicio. Así que espero que estén temprano para irlos uniendo a los grupos. Good night, teacher. This is practice, no worries. Okay, teacher. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night.